Ahora sí, empezamos. Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta reunión de apertura de propuestas de la licitación pública local ADQLPL 002-2022 correspondiente a la contratación de seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Pantitlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 12 horas con 5 minutos, damos por iniciada esta reunión, para lo cual pido a uso de la voz, nuestro secretario técnico, licenciado Héctor Gómez. Adelante. Muy buenos días. Comité de Decisiones 2021-2024, aportado de propuesta de licitación ADQ diagonal LPL diagonal 002 diagonal 2022, correspondiente a la contratación de seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. A continuación, procederé a tomar lista de los integrantes del comité y de las compañías invitadas. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, regidora presidenta del Comité de Decisiones. Presente. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorería Municipal. Presente. Ciudadano Edgar González Flores, jefe de personal en representación del Oficial Mayor Administrativo. Presente. Ciudadano Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de Comisión Económica. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González, jefa de Desarrollo Rural. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, Canaco. Presente. Ingeniero Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Tepatitlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, ACE. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores, presidente de la Asociación de Madera Local de Tepatitlán. Presente. Ciudadano Jesús Cáceres Padilla, presidente del Centro Empresarial de Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex. Ciudadana Andrea Estefanía Loa Ramírez, representante de la Asociación de Agricultores de Tepatitlán. Ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Producción Municipal, presente. Ciudadano José Alfredo Martínez Igual, representación titular del órgano interno de control. Presente. Lista de extensa a la apertura de propuesta de la licitación pública local ADQ diagonal LPL diagonal 002 diagonal 2022 correspondiente a la implantación de seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. A continuación, voy a dar mención a los tres proveedores aquí presentes. Primero, HDI Seguros SADC de Jesús Ricardo Gutiérrez López. Presente. Siguiente, Chup Seguros México S.A., Arturo Espinosa. Presente. Siguiente, Seguros Impulso S.A. De la Senador. 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 Ornelas. Presente. Procederé a pedirle sus sobres a la compañía de HDI Seguros. Pues la compañía HDI Seguros, si nos puede facilitar sus sobres. Aquí se nos entra. Acá. Ya está. Muestra el sobre. Sobre dos, estará por el frente. Si iniciamos. ¿Puedo tomar una botella de agua? Por supuesto. Gracias. Qué lado. Bueno.
original de la acta constitutiva. Pues bueno, es un copia certificada. Ajá, y te voy a ir diciendo lo que va aquí, lo que yo voy a ir haciendo. La copia también del acta constitutiva. Copia del poder del representante legal. Copia del INE del representante legal. Respuesta técnica, anexo 1. Seguro de Online, HDI Seguros. Carta compromiso de la entrega, carta 4. Carta de compromiso de precio fijo, carta 5. Carta de garantía del producto y servicios ofertados, carta 6. Opinión de cumplimiento emitido por el SAT. Carta de proposición. Anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no colisión de proveedores. Propuesta económica, anexo 6. El total de la propuesta económica sería de 2.772.935.72. ¿2 millones qué, perdón? 772.935.72. Gracias. Sí, pues nomás corroborar que a la letra diga también la misma.
Entidad con letras 2.772.935 pesos con 72 centavos. Condiciones de pago, contado, otorgado, 30 días naturales de todo a partir del inicio de la vigencia de la fuerza. Tiempo estimado de entrega, 8 días hábiles a partir de la resolución de la adjudicación. Garantía del producto ofertado, pago en pérdidas totales, 52 horas. Entregando la documentación al 100%. Valor agregado. En caso de ser necesario, se puede extender prórroga de pago hasta 15 días naturales extra. Declaro bajo protesta decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presenta en moneda nacional con los impuestos desglosados. Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta serán los mismos en caso de que la dirección de proveeduría y o el comité, según corresponda, opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este proceso de adquisición. Nos pide que alguien nos firme un otro proveedor, otra aseguradora, si va a estar firmando la propuesta económica, si todo también sale en el proceso. Eso, donde venga el mundo. Perdón, ¿no dos propuestas económicas con diferentes deducibles? Se solicitó que fuera con deducibles de 3% y 10%. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. Invitar a un proveedor que no sea de HBI Seguros, no sé si gusta Arturo, acompañar para que nos firme la propuesta económica, por favor. Gracias.
Quedamos dos días. Pero hasta tres. Vamos a... Pero no, es más bien este de lo que tenemos que no que estar solicitando la copia del acta constitutivo. De acreditación, lo hizo primero. Y este ya lo mandó. Y este lo mandó. El poder. Aquí en la marca, copia simple, me está dando la copia simple. De lo anterior que es el poder y el acta constitutivo. O sea, están los originales del acta y el poder. Ese es el programa original. Y ya son las copias del acta y tanto del poder. Ya no está con el acta, sí que se va a dar el poder original. También para que se revise que a no se le va a entregar. Y aquí igual tiene las copias. De todos modos, ahí no hemos quedado nada. Aquí tiene las copias. Copia de identificación, así mencionando para lo que se quede grabado. Y ya, ahora sí va la propuesta técnica del participante con un anexo 1. Esto es la propuesta que después analiza para la aplicación. Nuestra propuesta técnica. Carta en papel, un inversor original, firmada por el representante legal o apoderado. Carta 4. De distribución y respaldo, pues es suficiente. Carta compromiso. Carta de final de cumplimiento y obligaciones fiscales. Pero hay que ver. Final de cumplimiento 2, 6, 8, 2.
¿Y qué tachos es esa? Primero de febrero. Anexo 3. Declaración. Bajo protesta del libro. Declaración de integridad de los recursos. Para que vaya bien, sobre la respuesta técnica y económica, por favor. De 2,282,915.22. Se lee en cantidad, cantidad correcta de 2,282,915.22. Condiciones de pago de solicitar anticipo se declararán especificar el monto de cada anticipo, así como los montos de los pagos parciales. Las condiciones se evalúan ya para ver cuál. Sí, puede pasar. Compañero, para sí, por favor. Sí. Sí, pues no, joder. No, pero ya es que es un. No, no, no. Ya le tocó el ruido. Señor paisano. Gracias.
Propuesta.
a todo el sistema de salud. Total sería de 3.620.561.99. En letras sería 3.620.569.99. Condiciones de pago, pago de contado. Tiempo estimado de entrega, 10 días naturales a partir de la fecha de publicación. Además, aquí si alguien del, alguien diferente de HB, de HB, si gusta. Sí, con este último puede. A ver, yo escuché una diferencia entre el número y este y letra. Dijo 69 y el número 61 al final. 3.620.561.99. Y el número Acta de apertura de propuestas, licitación ABQ diagonal LPL diagonal 002 diagonal 2022. Seguros del Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 12:05 horas del día 9 de febrero del año 2022, en la sala de juntas de la Dirección de Proveeduría Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Camionera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 002 diagonal 2022, seguros del parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, regidora. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Ciudadano Edgar González Flores, jefe de personal, en representación del Oficial Mayor Administrativo. Ciudadano Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de Promoción Económica. Ciudadana Carolina Cervantes González, jefe de Desarrollo Rural. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Ciudadano Jorge López Sosa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, presidente de Asociación Ganadera Local de Tepatitlán. Ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Proveeduría Municipal. Y ciudadano José Alfredo Martínez Ibarra, en representación del titular del órgano interno de control, así como el ciudadano Fernando Franco Aceves, jefe de patrimonio, y el ciudadano Álvaro Eduardo Sánchez Gómez, técnico especializado como área requirente, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Héctor Gómez Martín, presentando a los asistentes y las propuestas que se describen a continuación. Empresa HDI Seguros S.A.D.C.B. 2.620.561.99.
772.935.72. Siguiente, Chubb Seguros México S.A. 2.282.915.22. Siguiente, Seguros Inbursa S.A. 3.620.561.99. Se manifestó a los presentes que posteriormente el H Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en los anexos de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Proveeduría Municipal, dará a conocer la empresa de acuerdo al pliego de especificaciones sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable, y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central camionera, local número 7, el día miércoles 16 de febrero del 2022, en punto de las 4 de la tarde, y será publicada en la página www.tepatitlán.gob.mx. Siendo las 12:37 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ-LPL-002-2022. ¿Están de acuerdo? Pues ya está. Si están de acuerdo, pido decirlo en levantar su mano. Pues recibiendo ya las propuestas y teniéndolas en nuestro poder, les informo que se dará el fallo la próxima semana y pido que nos firmen. Falta que firmen el acta. El acta a nuestros proveedores, por favor. ¿Lo pueden enseñar? Bueno, pasa, por favor. Sí, claro.
firmadas las actas y siendo la 1:22, se da por terminada esta reunión de apertura de propuestas de la licitación pública correspondiente a la contratación de seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Patitlán. Muchas gracias.